¿Cómo estamos? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de nuestros seguidores aquí en el programa La Tocó. Y esta tarde tenemos mucha información deportiva y le damos la bienvenida también a nuestro compañero Manuel. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hoy la información deportiva está recargadísima. Fútbol local, hay selección, hay fútbol internacional y tenemos una secuencia también para contarles más adelante a todos nuestros seguidores. ¿Cómo está, Manuel? Así es, Piero, así es, Joshua, así es, Malú. Hoy, tú mismo lo has dicho, hoy tenemos un super programa. Tenemos mucha información, una información muy recargada. Hoy también tenemos una nueva secuencia, Las Picaditas, con espectáculos, noticias de espectáculos, pero vinculados al mundo deportivo. Pero vamos de arranque, con lo que aconteció el viernes a las 12 del mediodía en la Viena. ¿Qué nos presentó Juan Máximo Reynoso? Bien, Manuel, nosotros y todo, y el público también que nos sigue a través de la página La Tocó, aquí mediante la señal de Crea Digital, todos deben saber que el día viernes, último día viernes 9 de septiembre, a partir de mediodía, Juan Reynoso dio la lista de convocados para enfrentar el próximo 24 de septiembre a la selección de México y el 27 de septiembre también estaremos versus Salvador. Novedades, algunas novedades que entran también a la polémica, porque él sí, porque él no, porque en toda lista de repente van a ingresar. Pero en sí también yo me he dado cuenta que está la base que deja Ricardo Gareca en esta lista de convocados. Manuel, no sé qué te pareció por ahí. ¿Alguna sorpresa? Sí hubo. ¿No? ¿Compartes conmigo o no? Así es. Vamos a empezar desde el arco. Desde el arco vienen las novedades. Uh-huh. Porque los habituales convocados eran Pedro Galese y José Carvalho. Correcto. Lamentablemente, en la última fecha, rumbo al repechaje contra Australia, se convocó a Angelo Campos. Cáceres quedó fuera descartado. Y esta vez, ni Campos ni Cáceres, sino estamos hablando del portero de Sporting Cristal, Alejandro Duarte, que me parece que ya tiene una experiencia más con la selección peruana. A ver, desde el arco, Alejandro Duarte también lleva una experiencia de repente en el fútbol exterior. Ahora último ha venido aquí al club Sporting Cristal, al club rimense. Campos en Alianza Lima viene de una lesión, recién ha tenido dos encuentros, ahora último regresó creo que en el clásico. Le dieron continuidad en el partido anterior que tuvo Alianza Lima, también contra UTC, si no mal recuerdo, sí, contra UTC. Lleva tres partidos, aún creo que recién está regresando y por ahí no era lo recomendable convocarlo, ¿no? Ahora, Carlos Cáceres, hubo un tema muy aparte con los jugadores de Melgar. ¿Por qué no estuvo en la nómina de convocados integrantes del club Melgar, del club arequipeño? Le dio la respuesta a Juan Reynoso porque viene una seguida de partidos, vienen partidos en el torneo internacional como fue la Sudamericana, torneo también local como es la Liga 1 y en sí quiere darle un descanso, no quiere desenfocar a Melgar también del torneo peruano. Pero bueno, fue decisión de Juan Reynoso no convocar a nadie del club arequipeño que ha dado una buena actuación en este torneo internacional como es la Sudamericana, ¿no? Pero es muy, ¿cómo te podría decir? Muy dudoso por no convocar a jugadores de Melgar. Para mí, te lo dije, ¿no? En la antesala, creo que está beneficiando mucho al club de Arequipa. Tú mismo lo dices, no quiere sacar a sus jugadores. No quiere tocarlos. Prácticamente, o sea, vas a perjudicar a los equipos de la Liga 1, como son Universitario, Sporting Cristal y de Alianza Lima. Tampoco hemos tenido novedades en esta nómina final, ¿no? Ya lo vamos a ver, un poquito vamos a hablarlo, nos vamos a explayar un poquito más adelante con la lista selectiva. Pero yo creo que casi a futuro de repente puede encontrar ahí su oportunidad o puede encontrar su cupo en la lista de convocados. Pero bueno, pasamos a la defensa. Está Luis Advíncula, Carlos Zambrano, que es habitual, ¿no? Anderson Santamaría, que regresa, justamente por aquí lo platicábamos. Regresa Santamaría. Aldo Corso, Luis Abrán, Miguel Araujo, Alexander Cales, Marcos López, que ya debutó con el Feyenoord con goleada ese último fin de semana. Y Nilson Loyola. Que regresa. Pero este último como que se va a pelear el puesto con Paolo Reina. Así. ¿Sí? Bueno. Creo que no hay novedades en la defensa. En la defensa no hay novedades. El único regreso sería lo de Nilson Loyola y lo de Anderson Santamaría nada más. Al medio campo. ¿A quién tenemos al medio campo? Pedro Aquino, que vuelve a ser llamado. Pedro Aquino, que los últimos encuentros sí estaba considerado por Gareca. ¿Eh? Luego tenemos Sergio Peña, que también dio un paje magistral este último fin de semana con la victoria del Malmo. Cristian Cueva. Tenemos también Wilder Cartagena, que campeonó con el Orlando City junto a Pedro Galese, ¿no? Pero lamentablemente fueron goleados este fin de semana. Pero viene de ser campeones en la US Open y también CAP, sí, ¿no? En Estados Unidos. Yoshimar Yotun, rendimiento en el Sporting Cristal. ¿Cómo lo ves tú, Yoshimar? Esto quiero verlo porque recordemos que el profe Reynoso lo dirigió en Cruz Azul y no lo tenía en cuenta. No lo tenía en cuenta. Entonces yo quiero ver ese medio campo, ¿cómo lo va a distribuir Reynoso? Bueno, Edison Flores, Orejita,
Piero Quispe, el que vamos a hablar de repente por ahí más adelante. Renato Tapia y Christopher González. Piero Quispe, la novedad de la Liga 1. Para mí, el jugador más destacable, más influyente en el cuadro crema. Me gusta mucho el momento de cuando gira Piero Quispe, el momento cuando hace el control orientado, se desmarca tan fácilmente, se saca un jugador, se saca el otro, pero de repente por ahí le falta el pase final para filtrar el balón y dejarlo solo de repente a sus delanteros, en este caso Zúcar, que está encontrando de repente la química con Zúcar. ¿Qué te pareció Piero Quispe? Así, me parece que Piero Quispe es la revelación del fútbol peruano 2022, sí, sí. ¿No? Creo que este momento de llegar a la selección va a ayudarlo demasiado a la madurez que él debe llegar. Yo creo que, como tú mismo lo dices, ¿no? Es un jugador desequilibrante, un jugador que en el uno contra uno te rompe, podríamos decirlo, te encara, te lleva, pero le falta eso, lo último, la definición. La definición. La definición, no, lo que le pide, tiros al arco no tiene. Claro, lo que le pide el hincha crema, ¿no? Creo que es un volante que destaca mucho y ha ayudado mucho a Universitario de Deportes, uh-huh. Recordemos. Sí. Ha sido el jugador más influyente y ahora quiero ver cómo va a beneficiar a Piero Quispe, ¿no? Lo va a ayudar, creo que A madurar. A pesar sí. de que no se ha tomado en cuenta en estos partidos amistosos, como lo dices tú, contra México y El Salvador, uh-huh. Creo que esto va a ayudar a madurar a Piero Quispe y no nos sorprendamos si acá el inicio de eliminatorias puede ser titular indiscutible con la blanquilla. Correcto, yo creo que es uno de los llamados a poder tener la alternativa, ¿no? En el medio campo de la selección peruana de fútbol y esperemos que Piero Quispe esto le valga también este roce o este ambiente de selección le valga para su maduración tanto en la parte futbolística y también en la parte de integridad, ¿no? Pero bueno, la lista de convocados en la parte delantera, también Jordi Reina regresa a la selección peruana. Dejaron afuera a Raciel García, dejaron afuera a Gaby Costa. O sea, yo creo que el momento de Gaby Costa es... Algunos discreparán con nosotros y otros no, pero lo que está viviendo Gabriel Costa en el Colo-Colo de Chile es increíble. Es increíble, pasa por buen momento. Lo de Raciel García me parece que llegar al fútbol mexicano no era su momento. No, colombiano, está en el Tolima. Al fútbol colombiano, perdón. Sí. No era su momento en el Tolima. Yo creo que fue algo que lo hizo retroceder, personalmente lo digo. No me gustó su llegada. Creo que en Cienciano sí daba la talla, pero migrar a otro tipo de juego... Le chocó bastante a Raciel García, que quedaron fuera. Y bueno, como tú lo mismo lo dices, vamos con lo de Ruiz Díaz primero. Ya, lo de Ruiz Díaz que llamó la atención a todos, ¿no? Regresó Ruiz Díaz y llamó la atención. Pero estaba a voces, o sea, a voces cantadas estaba esta convocatoria de Ruiz Díaz, que fue polémica justamente antes del programa, le decíamos, ¿no? ¿Y por qué con Gareca? No, y por ahí como que esquivaba las convocatorias de Gareca, no le tomaba tanto interés. Y la última no quiso venir prácticamente. Prácticamente hasta incluso el club emitió un comunicado de que estaba lesionado Ruiz Díaz, pero esta vez le da nuevamente la oportunidad a la selección peruana que tanta vez ha sido custodiado Ruiz Díaz. ¿Por qué no actúa igual que en su club, como el Seattle? ¿Cómo no participa aquí en la selección peruana de fútbol? De repente juegan para él allá en su club. La selección peruana no tiene el sistema de juego que él le convenga. ¿Qué pasa por ahí, Manuel? No sé. Y algo corto, antes de irnos a la nota. Lo de Ruiz Díaz, como tú lo dices, ¿no? Se negó prácticamente a jugar en la selección peruana en los últimos partidos. Pero vamos a ver qué opinan los peruanos. Nuestra compañera Malú ha hecho la nota. Malú salió a las calles, ¿no? Malú salió a recorrer, a ver qué opina el hincha en la calle. Vamos a ver si están a favor o en contra de la convocatoria de Ruiz Díaz. La voz del pueblo y la voz de Dios, ¿eh? Así que vamos a ver qué dice el agente de Ruiz Díaz. Vamos a la nota. Hola mi gente linda del programa deportivo La Tocó. Ruiz Díaz está de regreso, así como lo oyes. Nuestro nuevo director técnico, Juan Reynoso, le puso en su lista de convocados. Para sorpresa de muchos peruanos, ¿verdad? Pero si bien es cierto, él ya ha tenido una oportunidad aquí en la selección y no la supo aprovechar. Ahora, esta será su oportunidad para que la aproveche. Pero vamos a escuchar la opinión del público. A ver, ¿está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Dará el 100%? No lo sabemos. Queremos escuchar la opinión del público, así que acompáñenme a esta linda nota. Pregunta. Usted consume fútbol, ¿verdad? ¿Qué opinas sobre el nuevo regreso de Ruiz Díaz a la selección? Bueno, se ha desenvuelto bien en el equipo donde jugaba. Bueno, primero en México y después en Estados Unidos. Y yo creo que le suma, ¿no? De una buena manera para que puedas... El equipo también que pueda salir adelante, ¿no? Pero si bien es cierto, a él ya le dieron la oportunidad y cuando estuvo en la selección peruana no la supo aprovechar. Yo creo que las personas necesitan oportunidades. Y ya él, con toda la experiencia que tiene, yo creo que va a desempeñar de la mejor manera, ¿no? ¿Usted ha visto jugar a Ruiz Díaz en la selección? Sí. Y cuéntenos, su desempeño de Ruiz Díaz,
¿Le ha gustado o no ha sido óptima? No, no ha sido óptima. No estoy de acuerdo que lo llamen ahora. Ah, actualmente no estoy de acuerdo que lo llamen. Ajá. Pero si bien es cierto, nuestro nuevo director de deportes lo ha convocado. Sí, pues lo ha convocado, será su amigo, porque no me gusta que esté ahí. Bueno, que ya le dio su oportunidad, ¿no? Ya tuvo y, no sé, habiendo otros delanteros. Bueno, creo que ya también tiene más de 30 años, me parece, ¿no? Ya está como Farfán, como Guerrero, que ya no están para la selección. Ah, ¿usted cree que Ruiz Díaz está descontinuado? ¿Ya no está para la selección? Bueno, yo pienso que no. Le digo, en su club sí para que la rompe, ¿no? Pero la selección no da la talla, igual que Pizarro. En la selección, en su club hacía goles, pero la selección no da la talla. Entonces, ¿no está a favor de la nueva convocatoria que hizo nuestro director técnico? Porque Reynoso lo hizo debutar, cree que, bueno, no, Reynoso estaba con Reynoso lo estará padrinando, porque será, ¿no? Reynoso lo conoce, pero lo hizo debutar en la U. O está en el 2009, ajá. Bueno, está bien que le hayan dado una oportunidad más, ¿no? Porque, de hecho, que cualquier persona que juegue por la selección siempre va a dar lo mejor de sí, ¿no? Entonces, si bien es cierto, él no ha tenido unas buenas actuaciones, es probable que en esta nueva oportunidad demuestre lo que verdaderamente es Ruiz Díaz, ¿no? Que tiene mucho potencial, ¿no? Tiene mucho potencial, pero sí le da la oportunidad. Porque él ya tuvo la oportunidad y no hizo una buena... Ahora está en otras manos, ¿no? Otra dirección, un nuevo inicio. Entonces, de repente, puede hacer que en esta ocasión él pueda demostrar más de lo que él puede dar, pues, ¿no? Ah, ya, ok. Muchísimas gracias. Ahí está, el señor también está a favor de que Ruiz Díaz regrese nuevamente a la selección y le tienen fe. Vamos a ver si Reynoso ha hecho una buena convocatoria. Ruiz Díaz, bien, ¿no? Es una oportunidad para que pueda demostrar cuánto ha mejorado, en qué nivel futbolístico está. Y muy aparte de que no tenemos jugadores de canteras o gente con proyección para las siguientes competencias, entonces hay que jugar con las opciones que tenemos, ¿no? Pero si bien es cierto, Ruiz Díaz ya le dieron una oportunidad en la selección, pero no la aprovechó, jugó mal. Claro, lo bueno de ahora es que son partidos de preparación, partidos amistosos, entonces se puede medir de alguna manera el nivel en el cual se encuentran ahora, ¿no? El nivel competitivo. Entonces, ¿sí estás a favor que lo hayan nuevo convocado? Sí, claro, sí. Siempre probando nuevas opciones. Bueno, nuevas opciones no, las opciones que tenemos, ¿no? No tenemos tampoco de dónde sacar tanto. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, buen día. Ahí está, nuestro amigo sí está a favor de Ruiz Díaz, que esté nuevamente en la selección. Tenemos opiniones súper, súper divididas aquí con nuestro jugador. Buenas tardes, gente, ¿cómo están? Flash la tocó. Tenemos información exclusiva aquí en vivo. Hace 12 minutos exactamente, Hernán Lisi, el entrenador del Club Municipal, la banda del Basurero Atento, dejó de ser destituido el entrenador argentino debido a una seguidilla lamentable, ¿no? De malos resultados, vienen de un 6-2 en Arequipa y obviamente un 3-0 contra Melgar, los últimos dos encuentros justamente del Basurero. Dos goleadas, compañeros, acaba de ser destituido Lisi, acá en minutos, la tengo ahí fresquecita para todos los amigos de La Tocó. Bueno, el fin de semana cortaron cabeza a dos entrenadores en el fútbol local. Sí. De eso vamos a hablar más adelante. Pero bueno, Malú salió a las calles. ¿Vieron cómo está ahí Malú? Estuvo ahí conversando con todos los amigos, transportistas, transeúntes. Hasta el de la bicicleta se paró. Lo paró. Tiene jale, Malú. Tiene jale, porque yo estoy manejando por bicicleta. Se me acerca uno de ustedes dos y me dice que lo opine. Loco, ¿qué quieren? ¿Tofe? ¿Qué quieren? Te atropello. Pero ¿qué tal, Malú? Oye, y la gente, la respuesta de Raúl Ruiz Díaz. ¿Cómo tengo usted, amigos compañeros, el regreso de Raúl Ruiz Díaz a la selección? ¿Va o no va? Las declaraciones de Reynoso fueron claras. Es con otro técnico. Ahora es con otro estratega, ¿no? Como es el DT Juan Reynoso. Apuesta por Ruiz Díaz y a la vez, Piero, Manuel, como que lo blinda, ¿no? También de la prensa, porque la prensa y todo el pueblo peruano, más creo yo del 70% del pueblo peruano, ha dicho, ¿y Ruiz Díaz para cuándo, no? Tantas convocatorias y no rinde, o no actúa tal cual en los clubes que ha pasado. Ruiz Díaz que ha destacado por su cuota goleadora, ha sido de repente una de las figuras del cuadro donde ha ido, pero siempre se le pide eso en la selección peruana. Lo que más recuerdo de Ruiz Díaz es el gol a Brasil con la mano.
Usted, yo recuerdo el gol contra Venezuela. Contra Venezuela. El último minuto. Pero, hablando de los goles, lo que yo más recuerdo de Ruiz Díaz, lamentablemente, no es por sus goles, sino por el fallo que tuvo en Santiago, en ese 2-0 que nos metieron allá en Chile. Cuando el final del primer tiempo se queda solo frente al arco y la erra, donde Carrillo inclusive le dice, ¿no? Esto como, ya no sé cómo ayudarte, le dice prácticamente. Pero ojo que antes de ese partido Ruiz Díaz fue el delantero contra Paraguay cuando empatamos 2-2 y en aquel partido no hizo ningún disparo al arco. O sea, eso ya te deja mucho que desear. Ahora, entrando al campo de Reynoso con Ruiz Díaz, Reynoso lo salvó y rescato lo que dice mucho mi compañero Joshua, porque llegar al fútbol mexicano o al fútbol de Estados Unidos no es cualquier cosa, y Reynoso lo dijo. Estar y en destacar una de las, en esas ligas, ¿ah? Y destacar, como dices uno, y estar en una de las mejores ligas de América es muy llamativo para él. Otro dato, Reynoso lo dirigió a Ruiz Díaz cuando Reynoso era entrenador de Universitario. Lo hizo debutar en Efectivamente, efectivamente. Ahora yo quiero aclarar un punto. Cuando yo digo que es Raúl, porque creo que he sido bastante claro, a mí no me gusta mucho que se reincorpore a la selección Raúl Ruiz Díaz. Pero ¿qué pasa? Yo no estoy diciendo que es mal jugador. De hecho, viene a hacer un doblete el fin de semana. Claro. Pero es muy diferente. Hay jugadores que son jugadores, y lamentable pasa en el fútbol, jugadores que son de equipos. Un gran ejemplo creo que es el bombardero de los Andes. Creo que es nunca el mejor jugador. Pizarro. Nunca te gustó Pizarro. Creo que fue el mejor jugador que hemos exportado en la historia. Yeah. Claudio Pizarro. Mucho que desear el bombardero de los Andes. Y no es malo, pero es que no es para la selección. ¿Por qué crees que sea esto? ¿Por qué crees? ¿Por qué en sus clubes sí y no en la selección? ¿Será por sistema? ¿Será porque de repente dicen por ahí no juegan para él en la selección peruana? Completamente. Por ejemplo, si lo vemos en Estados Unidos, tiene un papel más protagonista donde desbordan por las bandas y puede encontrar tanto Ruiz Díaz en el primer palo como en el rebote. Pero ¿quién va a un primer palo? ¿No va el 9? Correcto. Acá en la selección no es la Padula el 9. Por eso que Raúl, es como haciendo obviamente la comparación a nivel, pero es como Dybala y Messi en la selección de Argentina. Obviamente, quiero salvar la comparación, no quiero exagerar, claro, obviamente, pero es lo mismo. Dybala no es un mal jugador, pero ¿qué pasa? Pero Dybala no puede jugar, pero es que Dybala juega de Messi y jamás en la vida van a preferir en Argentina a Dybala por Messi, jamás. Aunque Messi tenga 150 años y tenga una pierna, jamás lo van a preferir. Lo mismo acá. Y por eso que Raúl no ha podido encontrar su lugar, porque Raúl es juega de 9 y acá tenemos en su momento tuvo a Paolo. Y ahora tiene a la Padula, lo veo bien difícil que la Padula se siente, veo bien difícil. Pero ojo, lo que dices tú es cierto, ¿no? Pizarro y Ruiz Díaz son para equipos para mí. También tiene mucha influencia el fútbol donde juegan. Pizarro juega en Alemania, no es una liga tan competitiva. Sabemos que el Bayern Múnich domina esa liga. Ahora, lo de Ruiz Díaz puede ser un poco más destacable que lo de Claudio Pizarro. Ahora, la gran interrogante que hace el hincha peruano, no lo tienes a la Padula, supongamos. Se nos lesiona al inicio de las eliminatorias, Dios no quiera. ¿Quién podría ser el delantero? Yo no sé si el profe Reynoso se la va a jugar por Valera, por el mismo Jordi Reina que ha sido convocado, o por Ruiz Díaz. Y ahora, mira, en esta lista, ¿sabes qué me sorprendió esta lista? Que ni en la lista segunda, alternativa o lista de repente que iniciaron hoy su trabajo. Ahora tenemos que llamar la lista alternativa. Alternativa. No es lista alternativa. ¿Dónde está Luis Benítez? ¿Dónde está el goleador de la Liga 1? Que no ha sido ni invitado en esta lista. Me sorprende mucho, pero a ojo cerrado, Reynoso se la juega por Jordi Reina, se la juega por Ruiz Díaz. Valera. Y bueno, luego los conocidos Valera, conocido Santiago Ormeño y conocido también La Padula. El primer delantero para mí, La Padula, sea sin lugar a dudas. Ya, pero el sustituto de La Padula sería para mí. O sea, lo estás llamando Ruiz por Díaz. Algo, Ruiz Díaz. Ruiz Díaz. El sustituto. Ahora, mire, yo quiero ser bien claro. El mismo Reynoso en la conferencia que dio el día viernes creo que fue bien claro. Esta primera, tanto la primera convocatoria como el primer selectivo es preliminar, no es el que va a quedar porque no ha convocado a ninguno de Melgar y es netamente porque le quiere dar minutos, por eso que seguro está convocando a Jordi Reina, porque eso creo que fue la mayor sorpresa, creo yo, que con Jordi Reina. Puede entrar Iberico, ¿eh? Ojo que por supuesto, puede entrar Iberico, ¿eh? hay muchos nombres, derecho. Ramos, el mismo Reina, exacto. No, pero entonces, hablando de la delantera, puede entrar Iberico, ¿no? Por supuesto, fácilmente. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en el selectivo me pareció la mejor decisión o la mejor idea que pudo tener un entrenador, y te voy a decir por qué. Cuando nosotros, ellos, es un grupo que se va a estar formando, que va a estar jugando juntos, como si fuera una reserva, ¿ok? Como si fuera la reserva profesional de cualquier equipo. Para ya ir creando un ambiente. Exacto. Ajá. ¿Y qué pasa? Cuando se necesite un jugador, ¿qué pasó? ¿Por qué la Padula se nacionalizó tan rápido?
Porque no teníamos otro jugador, no teníamos a nadie más. Y en no la órbita de Gareca no estaba Ruiz Díaz. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un selectivo, que me pareció, como te digo, y acá te estoy callando la boca con que Reynoso no me gusta. Manuel decía que Manuel... Lo que está haciendo Reynoso no gusta, en una semana es lo mejor que ha podido hacer un entrenador en mucho tiempo. Entonces... Y ojo que por ahí, mira, Reynoso tanto también, chicos, a ver, si es que encontramos por ahí un empate versus México, o Dios no quiera una derrota, van a decir, saquen ese entrenador, ya no lo queremos. Ojo que este proyecto recién inicia. Exacto. Recién va a ingresar la idea de Reynoso a estos jugadores que van a ser los convocados, o de repente los convocados para los amistosos. Ojo que todavía no se va a ver tanto la mano de Reynoso, porque... Es más del 50% del grupo que ha tenido Gareca. Ojo. Exacto. ¿Ah? Ahora, ya para mandar, tenemos una nota ya, me comentan en el estudio, pero para aclarar, el selectivo me parece un montón, una visión muy acertada. ¿Por qué? Porque vas a tener un grupo con lo vas a estar observando constantemente. Si necesitas un jugador, no van a existir ya los ormeños. Ya no van a existir esos ormeños. Que los convocas por puede ser que funcione, pero nunca lo has visto. Ya, algo corto, ya. Justo estamos hablando de Melgar y justo, jugadores de Melgar. Vamos a ver qué es lo que pasó con Melgar. Vamos con la nota de Melgar, ¿no? La triste eliminación del equipo arequipeño el último fin de semana. Le tenía fe. Vamos a ver la nota, a ver. Vamos a ver. Hola mi gente linda, soy su amiga Malú Córdoba y estamos aquí, ya, La Tocó está en las calles. Ahora queremos saber qué opina el público sobre la derrota que tuvo el club arequipeño Melgar, ya que todo el Perú estaba esperando la remontada para verlos en la final de la Copa Sudamericana. Así que vamos a ver la opinión del público y acompáñenme a esta linda nota. Muy bien, amigo, cuéntame, ¿qué opinas sobre el club arequipeño Melgar? ¿Qué es lo que le faltó para que realmente dé a la talla en la Copa Sudamericana? Bueno, en primer lugar, decir que mucha pena, ¿no? Porque después de ganarle al Inter de Porto Alegre, perder con el Independiente del Valle fue un golpe muy fuerte, ¿no? Y perder prácticamente 6-0 en el global dio pena, ¿no? Más que todo por todo el Perú que estaba apoyando, porque un equipo peruano llegando a la semifinal de la Copa Sudamericana es algo importante para el fútbol peruano, ¿no? Yo creo que lo que le faltó es definir, porque hubieron muchos palos, muchas jugadas que no se llegaron a concretar, y yo creo que eso es lo que terminó sepultando a Melgar en la Copa Sudamericana. Exacto. También Arequipa y todo el Perú lamenta la pérdida. Si tú fueras arequipeño, ¿también hubieras estado triste? Yo creo que si fuera arequipeño hubiera llorado. Definitivamente que sí. Pero así es el fútbol, ¿no? Hay partidos que son buenos, partidos increíbles, y hay partidos muy malos también. Señor, ¿qué opinas sobre la derrota que tuvo Melgar? Bueno, en primer lugar al entrenador le faltó planteamiento táctico y los chicos no pusieron lo que deberían poner en la cancha para poder sacar adelante el partido. Y cuéntenos, ¿el desempeño en toda esa trayectoria que tuvo para la Copa Sudamericana fue buena, fue mala? Depende de las circunstancias del rival, pero si ellos se pararon primeramente bien en un comienzo, pero cuando cambiaron de entrenador, él cambió de táctica y de jugador, y ahí donde el equipo se ve un poquito minimizado al fundamento que tuvo el otro entrenador. Parece que al entrenador le falta ubicación y en parte técnica no sabe jugar bien al rival. Entonces, fue más parte del director técnico, claro, que no hizo un buen movimiento en tema de los jugadores. Táctico, porque técnico es lo que digamos, cabeceamos, esa es la parte técnica, pero la parte táctica no la puedo ubicar. Si yo tengo 3-4 jugadores como buenos, como cuento, tengo que agarrarlos en primera, no dejarlos libres como dejarlos a los cuatro. Sí, me gustó el desempeño que hizo el equipo a nivel internacional en la Copa Sudamericana. ¿Y está a favor o en contra del director técnico que está manejando actualmente el club? No, a favor, que siga trabajando nomás para que tenga buenos resultados, mejores. ¿Y por qué cree que hubo esa derrota? Bueno, es mal planteamiento, hubo también jugadas inesperadas para el club, ¿no? Pero ya sabes, con el pasar del tiempo ya se puede recuperar mucho mejor. Ah, ya, ok. ¿Eso es arequipeño? No. ¿No? Pero igual, ¿qué vive Arequipa? Sí, claro, pero apoyo al equipo de peruano. Exacto, apoyar más al fútbol peruano, ¿verdad? Sí, por eso. Muchísimas gracias. Muy bien, estas fueron las opiniones del público, ¿no? Referente al club arequipeño Melgar. ¿Están a favor o en contra por el desempeño que realizaron en la Copa Sudamericana? Bueno, soy su amiga Malú Córdoba con la cámara de Ronald C. Bueno, una pena lo que le pasó al León del Sur, ¿no? El conjunto de Melgar que no pudo ni de visita ni de local contra Independiente del Valle.
3 en la ida, 3 en la vuelta. Yo la verdad esperaba muchísimo más, pero me parece que Melgar en ningún momento llegó a encontrar el juego que normalmente nos tiene acostumbrados. Siempre trató de ir al ataque desesperadamente, lo diría yo inclusive, no cuidando la parte de atrás, no cuidando las líneas que nos tiene acostumbrado a jugar. Y bueno, Independiente del Valle hizo lo que tenía que hacer, un rival de visita con un resultado a favor. Esperar y tratar de jugar al error del rival. Eso lo hizo muy bien Independiente del Valle y los resultados son el 3-0 que le clavó en la UNSA. Así es, un global de 6-0, ¿no? Yo creo, y personalmente te digo, no sé si compartes la misma idea que yo, es que yo lo vi más cómodo a Melgar jugando de visita que de local, te voy a ser sincero. Yo creo, presionado. Yo creo que ese partido en Ecuador, en los 10 primeros minutos, a Melgar lo vi cómodo. La desesperación, como lo dices tú, me parece que fue la ansiedad de lograr esos... creo que un gol cada 30 minutos le jugó en contra al equipo arequipeño y lamentablemente fue eliminado, ¿no? Fue una gran ilusión para todos los peruanos. Creo que tenemos un fútbol que podría seguirse jugando de esa manera. Y ahora, un dato, este delantero Independiente del Valle, Lautaro Díaz, me parece, está siendo pretendido por Universitario de Deportes para la próxima temporada. Ojo con eso. Muy bien, ¿no? Lamentable y comparto con ustedes, ¿no? Todo lo que pudo proponer el cuadro rojinegro en esta última etapa de la Copa Sudamericana, pero destacar, ¿no? Que dejó fuera de la clasificación en fase de grupos a Racing de Argentina, ¿no? Que le ganó 3-1 aquí en Arequipa. Eliminó también al Deportivo Cali, también de Colombia. Eliminó al poderoso Inter de Porto Alegre. Y bueno, en la semifinal se midió entre un poderoso jerárquico, y yo lo digo así, fuerte institucionalmente a este cuadro del Independiente del Valle. Supieran la historia o lo que es Independiente del Valle en el fútbol sudamericano, ¿no? 6-0 en el global, yo creo que la jerarquía pasó factura y tuvo mucho que poder trascender en esta fase de la semifinal de la Copa Sudamericana. Bueno, Joshua, algo cortito nomás de Independiente del Valle. Va a jugar su segunda final internacional. La última la jugó contra River Plate en la Copa Libertadores. Lamentablemente el equipo ecuatoriano perdió aquella final y vamos a ver si es que por lo menos puede lograr la Sudamericana. Y un ratito, me parece que Independiente del Valle le ganó la final de la Sudamericana a Colón. A Colón de Santa Fe en Paraguay, claro. ¿Cómo no recordar cuando los... Sabalero. Exacto, hermano. Cuando los Palmeras. Los Palmeras hicieron el show de la final. No, claro. ¿Qué? UEFA Champions League, que esto, que el otro, que me traen a Camila Cabello. Los Palmeras y el Sudamericano, ¿eh? Papi, ese show de la final es mi ringtone. No, a mí me llaman y suena Zabale, Zabale, la culpa de este pueblo, Zabale. Una muy buena final. Ya lo sabe que ganar Independiente del Valle. Bien, chicos, y hablando un poco de espectáculos, hablando un poco de artistas, Malú, la bella Malú, a ver, va a traer una nueva secuencia. Estrena una nueva secuencia aquí en el programa. Si quieres saber las últimas de los chimichimes, las últimas de las farándulas de los jugadores. La comidilla. Aquí le traigo Malú. Trae una buena de un jugador que está ahorita en boca de todos. Ha arremecido mucho la farándula también. El niño insolente de Francia, como lo dijo Buen Rooney, ¿no? Bueno, Malú nos trae las picaditas de la Tocó. Vamos a darle la buenas tardes y la bienvenida a la bella Malú. ¿Cómo estás, Malú? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¡Eso! ¡Hola, bravo, chicos! Bravo. ¿Cómo están? Ahí está. ¿Cómo me ven? A ver, súbeme más música, DJ, por favor. Hoy es lunes, arrancamos con mucha alegría. A ver. Ahí está, chicos, los he estado escuchando a cada uno de ustedes, también están bien guapos. Pero así como lo dicen, chicos, vamos a arrancar con esa nota. Inicio a mi segmento, las picaditas de la Tocó. Kylian Mbappé, tiene una relación con la transgénero Inés Rao. Sí, así, ¿ustedes se lo creían, chicos? Dios mío. Transgénero, está en la boca de todos y está causando una polémica total, ya que si bien es cierto, el jugador anteriormente había dado declaraciones sobre que estaba en contra del fútbol sudamericano. Ahora está en boca de todos dando que hablar su nueva relación, ya que él hizo una fiesta privada en un yate,
¿ya? Y ahí se le vio cariñosamente, bueno, los paparazzis, ¿no? Le tomaron foto y le vieron muy, pero muy cariñositos a ellos dos. Inés Rau se llama la novia transgénero de nuestro jugador Kylian Mbappé. Bueno, no sé, esa relación es recién está iniciando, vamos a ver si perdura, vamos a ver qué nos trae más novedades. Así que tenemos que estar conectados a sus redes sociales de ambos, tanto del jugador como de la transgénero. Si bien es cierto, ella es modelo de Playboy, ha sido portada en el 2017, así que no es cualquier modelo, ¿eh? Y también es muy guapa, muy regia, ella se le vio con su bikini, modelando, y Kylian Mbappé también es súper simpático. Dios mío, pero lástima, pues, lástima, chicas, ya está comprometido, bueno, no, está dentro de una relación, así que ya no está soltero, está ya con novia, con Inés Rau. Bueno, ahora, ahí está, la estamos viendo en pantalla bien regia, ¿verdad? No pareciera que fuera transgénero. Pero bueno, ahora vamos con nuestra siguiente nota. Cristiano Ronaldo dio un mensaje muy, pero muy emotivo a nuestra reina Isabel II. Si bien es cierto, esa noticia ha sido mundial. La reina Isabel dejó de existir ya. Ya no está con nosotros, pero ha dejado un gran legado en Inglaterra. A ver, el mensaje que dio Cristiano Ronaldo fue el siguiente. 7 años de mi carrera los disputé en la Premier League. Siendo esta mi octava temporada en Inglaterra, a lo largo de estos años he sentido el amor eterno del Reino Unido con su reina y será para siempre su majestad para el pueblo británico. Si bien es cierto, Cristiano Ronaldo sigue jugando hoy en la actualidad su octavo año en la Premier League. Así que se siente muy conmocionado por la pérdida de nuestra reina Isabel II, así como todas las personas que aman y han visto toda la carrera que tuvo la reina Isabel en el trono. Bueno, hoy en día Cristiano Ronaldo sigue jugando en la Premier League, pero está de luto todo Inglaterra. Bueno, ahí está. Bueno, nuestra siguiente nota. A ver, hago esto y ¿qué les hace? A ver, ¿qué me hace relación? A ver, ¿es cómo? A ver, gente, apóyenme, pues. A ver, otra vez. Hago esto. Azúcar. Están buscando entrenador, están buscando. Estoy buscando, entrenador. Estoy buscando. ¿Qué estoy buscando? A ver, claro. Entrenador. ¿A quién? ¿El productor dónde estará? Déjenlo tranquilo al productor. ¿En qué estará, mejor dicho? ¿Y con quién estará el productor? Uy, uy, uy. Bueno, así como lo oyen, este fin de semana, Alianza Lima. El fútbol femenino, el club Alianza Lima, ganó con 2-1 al club universitario. Y para hacerle cachita, para sacarle ahí la cólera para universitario, hicieron el Zúcar Challenge al momento de celebrar un gol. Chicos, ustedes, ¿cómo creen que se habrá sentido la hinchada de la U? Mal, triste, es verdad, muy triste, o si no con rabia, ¿por qué agarran su challenge si no le pertenece a ellos? Pero lo hicieron en broma. Muy bien, ahora, bueno, hay que decir que la U comenzó ganando, ¿verdad? Comenzó ganando ese partido, pero luego le dieron la contra, terminó ganando Alianza Lima con un 2-1 con los penales, ¿verdad? Ahí está, muy bien. Y ahora, nuestra tercera nota. Bueno, esta nota es un poquito muy triste y conmovedora, ¿sí? Porque Barcelona versus Cádiz. Nuestra cuarta nota, ahí está, nuestra cuarta nota. Barcelona versus Cádiz. Fue interrumpido este partido por una emergencia médica de una persona en la tribuna, ¿sí? Una persona en la tribuna. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, la preocupación absoluta en el Estadio Nuevo Mirandilla. Desde el minuto 80, el árbitro Carlos del Cerro Grandier, el partido que se estaba llevando a cabo se interrumpió, Barcelona versus Cádiz, porque se registró una emergencia médica en la tribuna cerca de la portería del cuadro local. ¿Sí?
Cuando se ubicó metros de la gradería, señalaba el goleador, el conjunto amarillo lanzó el objeto para que atiendan a la persona. Ahí está, nadie se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo en la tribuna, pero ahí había pasado que un señor le había dado un paro cardíaco, ¿sí? Estaba sintiéndose mal y entonces necesitaba ayuda médica. Y felizmente uno de los jugadores se dio cuenta y fueron a socorrer a esa persona, que gracias a Dios terminó bien, lo pudieron atender a tiempo y no pasó a mayores, no le llevaron de emergencia, ¿no? Se pudo solucionar el problema, pudieron calmar al señor y siguió el partido. Muy bien, chicos. ¡Ay! Quería informarles que pueden comentar en las redes sociales. Recuerden que estamos en vivo y pueden seguirnos también en la página oficial de Facebook como Crea Digital y también en nuestro Instagram Crea Digital. Bueno, quiero mandar un saludo. Este fin de semana estuve con mis amigas. También mandar un saludo a mis amigas Grecia, Roxana, Yulisa, que también nos sintonizan. Por si acaso, no se pierden todos los días lunes a las 6 de la tarde el programa en vivo La Tocó. Muy bien, chicos, ahí está. Bueno, sigan comentándonos que nosotros igual le vamos a hacer hacer mención, sus saludos. Los chicos también en vivo le van a hacer su mención. Y también, bueno, no se olviden seguirme a mí como Malú Córdoba B en Instagram y en Facebook Malú Córdoba. Ahí está. ¡Ay, mi música, por favor! DJ Alonso Soriano, por favor. Sube. Con más actitud. ¡Que baile, pues! ¡Que baile! ¡Que baile! A ver, voy a bailar. Pero que el DJ, por favor, me ponga música, pues. Ahí está. ¿Les gusta mi outfit? Ahí está. El día de hoy estoy luciendo un vestidito. Eso, y me despido así bailando las picaditas. Al suelo. Ahí está. Bueno, chicos, les doy pase a ustedes consiguiendo con la información deportiva de La Tocó. ¡Qué brava, Lua! ¡No! ¿Qué ¡ese baile! ¡Me despertó! ¡Me despertó! ¡Baile! Me despertó. Hemos subido los views así al toque. ¡Alterado! ¡Totalmente alterado! Sí, sino que todos los comentarios de las redes sociales han vuelto locos. Es una cosa de loco las redes sociales en este momento. Ahí, bien, bien, bien. Entonces, mucha también, mucho contenido en la parte del espectáculo del fútbol internacional. Lo conmovedor, lo que fue Cádiz versus Barcelona, lo está viendo también en vivo. Increíble, ¿no? Increíble. Increíble. Y la verdad que todos piensan que esto es solo fútbol. Son 22, dice 22 hombres corriendo detrás del balón. No, señores. El fútbol hay humanidad, hay humanidad. Humanidad. Vieron cómo corrió Conan Ledesma, ¿no? Y eso me hizo recordar los jugadores, lo que pasó con Eriksen. ¿Se acuerdan lo que pasó con Eriksen en la claro. Se me vino las imágenes automáticamente lo de Eriksen y me hizo recordar aquel momento, ¿no? Contra Finlandia, cuando todos los jugadores de su equipo, de Dinamarca, se acercaron, ¿no?, a auxiliar a Eriksen. Que afortunadamente salió libre, ¿no? Y ahora está en el Manchester, ¿no?, como titular y todo lo demás. Bueno, pero y un Manchester que viene bien. Hay que quedarnos con la tercera noticia que nos dio Malú, ¿no? Lo de Alianza Lima. ¿Qué pasó con Alianza Lima, hermano? A Michael, a Zucker le sacaron a María por hacer este gesto. ¿Van a sacarle a todas a María ahora o qué? Eso, siguiendo la lógica que tuvo el árbitro, ¿no?, por hacer esto, todo el equipo también. ¿Y ahora qué? A todas le sacan a María. Ahora, el último fin de semana también, sí, contra el la gente dice Alianza, noticia. La gente se está volviendo muy susceptible en el fútbol. No hay ninguna sola regla en el reglamento que no se permita celebrar, pueda expresar. Y esto que lo vimos ayer, mismo lo dices, ¿no? Lo susceptible sucedió ayer en el estadio Iván María Moreno, que ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero vamos con lo que pasó con Alianza Lima este último fin de semana. Confirmaron la salida de Carlos Bus. Se confirmó mediante un mutuo acuerdo con toda la dirigencia de Alianza Lima y el entrenador que llegó cuando Alianza Lima descendió a la segunda división ya no es más. Y lo sacó campeón. Ojo, ese dato yo no se olviden. Así, mal agradecido. Exactamente. Mal agradecido, muchas gracias. O sea, muchas gracias, porque yo también opino lo mismo. Muy mal agradecido. No solamente mal agradecido, porque, a ver, si bien un club grande como Alianza tiene que manejarse el tema de resultados, estamos hablando que después de 3 años, un entrenador viene cuando te había sido la segunda división por nadie resultados. Cree en ti, nadie cree en por Dios. Resultados. En cancha. Exacto. O sea, resultados en cancha. Alianza debió jugar el año pasado la segunda división. Exacto. En la Liga 2. Bustos viene, apuesta por el equipo. Porque lo de Alianza fue de último momento, cuando ya había, recuerden, jugado
primera fecha y había empatado contra Sullana. Este fallo sale entre diciembre y enero, creo que exacto, sale, ¿no? Ya había comenzado, no, el torneo. Ya había comenzado la Liga 1. Ajá. Entonces, Bustos viene, te saca campeón con un equipo que se armó para la Liga 2. Exacto. Un equipo que se armó pensando en la Liga 2. Un equipo improvisado. Y todos, ojo, que todos se subieron al bus cuando Alianza Lima iba a jugar Liga 1. ¿No? Oh. No. A ver, mira. A ver. Y yo comparto con Piero. ¿Por qué? Exagerado. Yo le digo así, mal agradecido. Porque cuando yo me entero, nos dice que no, o sea, no puede ser posible. Tres partidos que no ganes ya, pero por ahí acomodar un poco los. Ahora, me indican también, he leído información de que el equipo está partido, ¿ah? ¿Eh? De que hay un bando de Barco, que hay un bando de Farfán, que hay un bando de Pablo Hurtado, por ahí Arley también tiene su. O sea, el equipo está partido, ¿ya? Siempre debe haber un líder. Como dice, el DT es el líder, el que maneja el camerín. Bueno, lo único que está en PSG, que creo que Kylian Mbappé maneja el PSG, ¿no? Pero bueno, retomando las comparaciones. Retomando Alianza. Hablando de la comparación. Acá Mbappé de Alianza sería Farfán. Este equipo está partido, ¿ah? ¿Eh? Este equipo, desde que hubo esa mecha, esa pelea entre Paolo Hurtado y Farfán, este equipo está partido. Ya, ahora, Carlos Busto. Prácticamente le dan una patada, ya sabes dónde, lo botan. Luego de sacarlo campeón del Clausura 2021 y del torneo nacional de este mismo año 2021. Con un equipo que fue la base para la Liga 2, Zorrito Aguirre, que creo ya estaba un poquito... No es para desmerecerlo del Zorrito Aguirre, pero era un jugador que ya estaba en la parte última de su carrera. Se encuentra, de hecho. Y que lo hace muy bien, ¿no? Pero ya no está, o no se sentía, o de repente la parte del club íntimo no lo contrató para la Liga 1, sino pensando para la Liga 2. Y así se sumaron varios refuerzos para la Liga 2. De hecho, ahora, Farfán no quería jugar la Liga 2. Farfán firma con Alianza cuando Alianza le gana el juicio a la Federación frente al TAS. Y se anuncia que Alianza Lima va a jugar la primera división y no la segunda. Alianza, recuerden, Farfán, aquel que está ganando $60,000 mensuales y al final no, de su contrato va a tener un grifo, no quiso jugar en segunda división. Ay, Farfán, ya pega algo, hermano. Por favor, voy al programa, un sponsor. Ya, pero ojo, un dato. Carlos Bustos se va, o los entrenadores que se van de Universitario y Alianza Lima se van después de un clásico. ¿Por qué? Toda esta historia comienza en el año 2020. ¿Recuerdan? Antes del 15 de marzo, cuando inició la pandemia, sí, y nos decretaron cuarentena todo el Perú, Alianza y la U se enfrentaron en el Estadio Monumental y la U le ganó 2-0 con goles de Aldo Corzo. Sí, pero Bengochea ya se había ido. Bengochea ya se había tomado la decisión de irse. Había una teoría que Bengochea ya había como que ya había renunciado. No, ya solamente iba a presentarse. Era sabido que Bengochea... De hecho, Bengochea se presenta como si fuera un aficionado. Bengochea, recuerden, fue en mocasines, fue en jean y en una camisa manga corta. Un drill y una camisa manga corta, claro, ya. Sí. Después de ese partido... Lo Bengochea es diferente. Después, ese sí tenía contrato. En el partido con la U contra Alianza Lima en el Nacional, cuando lo gana Alianza Lima, en el último minuto, se va Ángel Comín tras esa derrota. Después, en este último clásico, el 4-1, el profe Álvaro Gutiérrez, que es el cuarto entrenador, me parece, de Universitario, el tercero, tras la goleada 4-1 en el Monumental, también se va del equipo crema. Ahora le tocó el turno a Alianza Lima. ¿Por qué? Porque lo pierde 2-0 Alianza Lima y después se va Carlos Bustos. Entonces, ¿qué podría ser la maldición? Ahora, los clásicos, yo te quiero contar una cosa. Bueno, dos puntitos súper chiquitos. El primero, la comparación de Bustos y, como tú comentaste, Ángel Comiso. Ángel Comiso ya venía teniendo una racha muy mala de partidos y tenía una relación pésima con la hinchada de Universitario. Esa fue que detonó prácticamente el clásico, el perder el clásico, detonó el despido de Ángel Comiso. Ahora, Bustos. La derrota que tiene Bustos en ya nos vamos metiendo en la Liga 1. La derrota que tiene Bustos, el empate que tiene Bustos con Cantolao, era dentro de mis posibilidades, lo que yo estaba diciendo. La gota que derramó el vaso. Aparte de eso, era predecible. Vienes de perder un clásico, que es un golpe anímico para los jugadores bien grande, porque lo pierdes de local, lo pierdes contra tu máximo rival. Era predecible, estaba dentro de los planes de cualquier dirigencia con cabeza, empatar o perder el partido, porque tu equipo viene anímicamente golpeado. Pero ¿qué hace Alianza Lima? ¿Qué hace la famosa directiva de Alianza Lima, que hasta ahorita solamente ha hecho la regado? No ha parado de fregarla. Tu equipo pierde un clásico, llega desmotivado al local contra Cantolao, lo empata y despides a su entrenador. Más encima las argollas que hay, que me están comentando de Farfán, de los bandos y demás. ¿Cómo crees que se van a sentir los jugadores? ¿Con qué ganas van a salir a enfrentar ahora el fin de semana? Pero ojo, ¿qué hubiese pasado si es que la U perdía el clásico en la vereda del frente? Estamos hablando, ¿con Panucci se iba de la U tras perder el clásico? No. Yo creo que no se iba. Es una buena pregunta, pero no. Muy superado. Porque
La U viene con tres triunfos al hilo, ¿eh? Ahora, para destacar, Cantolao, el aguafiesta de los grandes, ¿ah? ¿Eh? Le hace muy buenos partidos a la U, le hace muy buenos partidos a Alianza, le hace muy buenos partidos. Se bajó varias. Y se le ha bajado la llanta a varios, ¿ah? ¿Eh? Así que ojo con Cantolao. Algo, pero cortito, bueno, algo cortito. Le gusta jugarse con los grandes, ¿ah? ¿Eh? Algo cortito de lo que mencionas tú. Lánzalo, por favor, lo de Cantolao. Yo creo que los hinchas de Alianza tienen que agradecerle muchísimo, prenderle velas, creo que al señor Ángelo Campos, que el día sábado saca una tapada, creo que para mí la tapada del año. No, pero... ¿Del año? Para mí te lo digo. Son porteros, una araña, boludo. Por algo se están jugando el titularato también con el chico Sarabia. Este Sarabia, que también es muy bueno, ¿no? Pero bueno, justamente de Bellina habló el gerente deportivo también de Alianza Lima. Ellos fueron los encargados de sacar a Bustos. Se dijo, no, que el fondo blanquiazul fue, no, pero bueno, lo dio a conocer. Queda al mando el Chicho Salas, va a quedar al mando. Se enfrentan a Einstein este nuevamente, fin de semana. Nuevamente, Chicho. Nuevamente. Salas. En la Liga 2, creo que él también estaba. Cuando fueron a la Liga 2, exacto, era el Chicho. Ahmed, me parece que chapa, claro, chapa el equipo de agarra, Chicho Salas. ¿No? Agarra, sí. Chicho Salas. Pero bueno, para contarle rápido. Se queda el Chicho Salas, asistente técnico va a estar Kenji Aparicio, de preparador físico José Oré. Bueno, y la Liga 1, hablando de nuestro amado fútbol peruano, la Liga 1 se puso candente, ¿ah? ¿Eh? La U entró a la pelea, Alianza Lima como que se está quedando, Sporting Cristal viene bien en la punta del torneo o de la Liga 1, Bexon. El Atlético Grau también se mantiene ahí. Melgar con partidos menos también está en la pelea. La U con 3 partidos sin perder. Hay que contarle a la gente, ¿cómo viene Universitario de Deportes? Universitario de Deportes viene... Ha jugado 4 partidos, 12 puntos posibles. Lo tenían prácticamente muerto. ¿Recuerdan aquel partido contra Muni? Cuando Universitario pierde en el Monumental, prácticamente la U estaba descartado. Pero no sé qué hizo Companucci en el Camerino Crema, que empezó a tener una seguida positiva de partidos. 10 puntos de 12 posibles me parece que es un gran mérito, ¿no? Para el estratega argentino. Ahora, lo que vi ayer, tú mismo lo dices, ¿no? Universitario se metió a la pelea. ¿Por qué? Porque le gana el Sport Boys en la última jugada del partido. Qué bravo, ¿no? No sé, a ver, si usted... ¿Tú tu ficha por Cantolao? No, yo creo que ni el hincha más optimista. No sea mentiroso. Algo corto, ¿no? ¿Qué pasó al final del partido Universitario? Troncaza. Polémica. ¿Qué pasó ahí, ¿eh? Porque los jugadores de Sport Boys se quejaron que Lalo Uribe, el lateral derecho de Sport Boys, estaba sangrando y los jugadores cremas no botaron la pelota. Mencionaban que el árbitro no les hacía caso, ¿no? Entonces, en esa última jugada, Lalo Uribe, se puede ver en imágenes, salió ensangrentado, su camiseta ensangrentada, y terminó el partido. Gol de Thiago Cantoro. Y lo comentaba con Joshua, ¿no? Antes de en la antesala, un tiro libre que me parece que lo termina venciendo el bote al Pato Álvarez y se mete, ¿no? Y se desata la locura en el Iván Elías Moreno. Pero bueno, tras ello, el pitado final y se armó la broncaza, ¿no? Dicen muchos por ahí que fue Thiago Cantoro a gritar el gol a los jugadores del Boys. Creo, o sea. Luego hay otras versiones del Gato Cuba. En sus declaraciones mencionaba que le decían al árbitro, el fair play, está Lalo Uribe sangrando y los jugadores no la botan. Ya, tú no paras el partido. Si hay fair play, yo me paro delante de la pelota y no dejo que juegue. O sea, ¿no? O sea, y viene el árbitro, te va a amonestar, pero no dejes de jugar. Hay una pelota parada. Ojo, Lalo también pecó, digo, inocente. Porque si está sangrando, el árbitro qué puede hacer para poder verte, para que sea visual y está sangrando? ¿Qué hago yo? Me tiro a la cancha y pido que se saque la pique, se pare la jugada. O sea, yo creo que también se paró y jugada. O sea, mira, han hablado entre Novi, ha hablado Thiago Cantoro para ver quién patea el tiro libre. Ha pasado cuántos minutos y ahora, para que no te pares delante de la pelota siendo un jugador de Sport Boys y decir, oye, mi compañero está tirado en el suelo, no se puede reanudar el partido, etc, etc. O lo que indican los jugadores de Sport Boys, me parece raro. Ahora, lo otro, dice que fue provocativo porque gritó el gol. Hay que poner la Liga de Cristal o la Liga Intocable, ¿no? Porque sí, parece que no pueden hacer ningún gesto. No puede celebrar, no se puede hacer nada. De hecho, mucho se reclama sobre el tema del fair play. Pero ¿hasta dónde va la palabra? La palabra está en inglés, dice juego limpio. Cuando un jugador se tira en el aire, lo que hizo la bandera, por ejemplo, que sintió el contacto y se tiró y quiso engañar al árbitro para cobrar penal, ¿es eso fair play? No, sí. Es eso fair play cuando el jugador se tira cuando siente un contacto mínimo queriendo engañar al árbitro. Eso acaso es fair play, pero cuando mi jugador está tirado al piso, yo sí tengo que doblar la pelota, porque si no la tiro no es fair play. O sea,
digo de una cosa, pero escondo de la otra. ¿Entiendes? Y algo cortito, ¿no? Del partido de ayer de Universitario, ¿cómo extrañaron a Azúcar ayer los merengues? ¿Ah? Sí. ¿Cómo extrañaron a Azúcar? No dio la talla a Larios. Creo que Larios no dio la talla y el gol viene justamente del único delantero que tenías en banca. Me estoy refiriendo a Thiago Cantoro, ¿no? Y se queda fuera por esto, literalmente. Y te tengo un dato. La U tiene más de un mes, sin perder. La última vez que perdió... Salí lo ganado, ¿eh? La última... Cuatro invictos. ¿Ya? Tiene el último partido que perdió fue el 7 de agosto en el Garcilaso, que en el 1 a 0, exacto, ¿no? en el día de su aniversario. La U pierde 1 a 0 y de ahí le gana Binacional de local, le gana, empata con Tarma, agónica o empate, que hubo polémica, que lo revisamos acá en el programa. ¿Ya? Le gana Ayacucho. Le gana Alianza y le gana Boys. Y le puede ganar este sábado a las 7 de la noche. Bueno. Atlético Grau. Es un partido candente. El partido de la fecha. Que tanto se le decía a Companucci que por qué hacía tantos cambios, por qué mete a uno, por qué saca a otro. Equipo, exactamente. Y yo creo que encontró el medio campo. Givín, Urrogarra y Quispe. Ahí está su triángulo. Y eso le está funcionando. Y los resultados lo avalan. O sea, si los resultados no fueran positivos para la U o para Companucci, entonces obviamente te podríamos criticar, pero los resultados lo avalan. Mira cuántos partidos tenía la U sin perder, cosa que no se veía hace mucho tiempo, la verdad, porque la U tenía un juego mediocre. Sí, correcto. Comparto con ustedes, chicos. Bueno, para poder finalizar, ganó también Melgar. Melgar ganó el día de ayer 6-2, una goleada, pero... Y Piero nos trajo la última información, ¿no? La salida del entrenador de Muni. ¿No? Bueno, Sporting Cristal juega con Binacional. Basta Juliaca a jugar Sporting Cristal. Partidazo, ¿eh? Sí. Grau juega con la U. Yo creo que todos estos partidos que se vienen van a ser favorables para el cuadro crema. ¿Por qué? Porque si Cristal cae, se va a ir metiendo la pelea poco a poco. Sí, yo correcto. Creo que Melgar juega con Cienciano. Atento a los hinchas universitarios. 3:30 de la tarde en el Garcilaso de Cusco. Cienciano recibe a Melgar. Bueno, vamos a ver cómo se da la siguiente jornada de la Liga 1. Y bien, dejamos el torneo peruano, chicos, porque... Hay que viajar a las Europas. Vamos al viejo continente. Vamos, hoy, chicos, estuvo muy bueno. Muchos goles. La primera sorpresa, fecha de la Champions League. El Napoli se bajó, creo... ¿Esa es la sorpresa? Esa fue la sorpresa del partido. Sí, para mí la sorpresa fue el Dinamo Zagreb se baja a uno de los campeones, de los últimos campeones, y se baja al técnico. ¿Qué más? No, a ver. Mire, el Chelsea no venía bien el Chelsea. ¿Ya? En la liga local también, en la liga inglesa, no viene bien. Tuchel como que le desarman el equipo y por ahí no puede encontrar de repente la misma química que tenía con los otros integrantes de su plantel, ¿no? Ahora... Bien injustos son con ese entrenador, ¿no? Bien injustos, ¿no? Siempre le quitan. Y lo votan por un par de resultados. Algo corto, un dato, 100 partidos jugados, 60 victorias. ¿Qué le puedes reclamar a tu entrenador? Algo de 25 derrotas, los demás empates, o sea... Creo que le han pagado mal a Tuchel. Sí, hermano, mira, acá tengo los encuentros de mañana, ¿te parece? Vamos a la primera fecha. El campeón actual, Real Madrid, ganó 3-0. Barcelona 5-1, ¿ah? 5-1. Se veía venir. Pero mañana lo quiero ver a Barcelona. Es el partido de la fecha. Mañana la prueba de fuego. Ya llegó. De hecho, ya está. Me informan por interno que Barcelona ya llegó a Múnich o a Mönchen. Está Robert Lewandowski, se encuentra con su ex equipo. ¿Se cumplirá la ley del ex? Algo corto, y una pregunta para ustedes, ¿no? Y para los que nos están siguiendo la transmisión. Si Robert Lewandowski mete gol mañana, ¿ustedes creen que lo griten? Creo que no. No, por supuesto que no. Yo escuchaba ayer, ¿no? Goles que haces a tu equipo, a tu ex equipo, tienes que gritar. No, al contrario. La Padula, al contrario, los goles a tu equipo anterior, ¿no? Si se ha salido bien. La Padula, por ejemplo, el último fin de semana le metió gol al Benevento y no lo gritó, ¿no? Mira, la Padula saliendo mal del Benevento. Saliendo mal. No jugando. Yo se lo gritaba al directivo iba. Exacto. Mira. Son casos específicos, no que sea el que salga bien mal del equipo. Robert Lewandowski tampoco salió muy bien del Bayern. No. Por el compañerismo, son pocos jugadores. Sí. Que ha dejado ahí. Tiene muchos amigos. De hecho, en Twitter, Thomas Müller le dedicó buenas palabras a Lewandowski. Sí. Son pocos jugadores, creo que están contados con las palmas de los dedos que celebran a su ex equipo y se van al clásico rival, ¿no? Tevez, que se fue del United, se fue al City, lo gritó cuando le metió en el clásico, en el derby de Manchester. Churriza, cuando se fue de la U Alianza, también lo gritó. Son pocos jugadores, la verdad, ¿no? Sí, pero son... tienes que tener esa valentía. Tienes que tenerlo bien puesto para poder, obviamente. Pero bueno. Otros partidos que se han dado del Atlético de Madrid, con la justa, en el último minuto. Yo le metí en la ese partido. Final, 2-1 le gana al Porto con gol de Griezmann. Ahora, el City gana 4-1 y visita al Sevilla.
de Lopetegui. Se veía. 4-0. Y también está con la cuerda floja Lopetegui. Y dicen por ahí que podría ser destituido. 4-0, ¿no? 4-0. 4-0 de ganó. Doblete de Haaland. El Salzburg empató 1-1 con el Milan, con el actual campeón de Italia. El Dortmund empató con el Covejan. El Dortmund ganó 3-0. Y ya lo mencionamos, ¿no? El Leipzig perdió 1-4 de condición de local contra el Shakhtar Donetsk. Y el Ajax ganó 4-0 al Rangers. Finalmente, el campeón de la Europa League, el Frankfurt, perdió, ¿no? Perdió 3-0 contra Eintracht de Frankfurt, donde jugó en algún momento Carlos Zambrano. Claro, y es bien querido Zambrano. ¿Y qué tenemos mañana, muchachos? Ya bueno, mi hermano, vamos a repasar entonces la fecha rápidamente, la fecha del día de mañana, el grupo C, 11:45 de la mañana, Victoria Pilsen en la República Checa recibe al Inter de Milán, que habíamos dicho que viene de caer 1-0, de visita también el conjunto, perdón, cayó local de local contra el Bayern Múnich, discúlpeme, confundí con el Chelsea, discúlpeme. Sí. El Sporting de Lisboa por el grupo D a las 11:45 también recibe el conjunto portugués al Tottenham Hotspur por la fecha número 2 de este grupo número... El que viene, ¿ah? ¿Eh? Sí. Liverpool Players, ¿no? Grupo A. A las 2 de la tarde, el Liverpool recibe al Ajax. Buen partido. El Liverpool no viene bien ni tanto en la liga porque ha tenido el peor arranque en las últimas 15 temporadas. Es un dato que tenemos ahí del equipo de Klopp, muy bueno, la verdad, que la temporada pasada tuvo números de campeón y aún así quedó segundo contra el poderoso Manchester City. Grupo C, a las 2 de la tarde también el partido de la fecha, el esperado Bayern Múnich contra Barcelona recibe al ex Lewandowski, y por el grupo B Leverkusen contra Atlético Madrid. Por el grupo B también el Oporto, de que en algún momento salió campeón con el controversial, con el polémico José Mourinho, recibe el Club Brujas de Bélgica. Y también por el grupo D, el Marsella, el Olympique de Marsella, de repente el equipo más representativo de Francia, sacando lo que ha hecho el Paris Saint Germain en la última década, el equipo más representativo en mi opinión de Francia, recibe al Eintracht de Frankfurt a las 2 de la tarde. Mis fijas, hermana. Vamos a lanzar las fijas, por favor. Para lanzar las fijas, también dame ese plato de fondo que tengo el miércoles a las 2 de la tarde. No, pero se olvida el Leverkusen y Atlético de Madrid, el ¿no? City Dortmund, el Haaland. El City Dortmund va a estar buenazo. Ese Haaland, quiero ver otra. Mañana creo, el martes y miércoles van a jugarse... Mucho sex, ¿no? El Lewandowski mañana contra el Bayern y el miércoles Haaland contra el Dortmund. Vamos a ver. Miércoles Juventus-Benfica. ¿No? Ojo con Juventus-Benfica. ¿No? Está bueno también ese partido, Juventus-Benfica. También juega el Maccabi versus el PSG y el City versus el Dortmund. Real Madrid con el Leipzig el miércoles, ¿sí? Van a jugar 2 de la tarde igual. El Sevilla va a visitar al Covenham, sí, el miércoles 14, y Juventus a Benfica, como habíamos indicado. Vale, mi hermano, ya estamos en la parte final, estamos en la recta final del programa. Te voy a dar mis fijas. Anota, tú que quieres ganar con las apuestas, te voy a dar las fijas que yo haré el día de mañana. Inter contra Victoria Pilsen, le meto mis fichas al Inter. Y Sporting de Lisboa gana o empata el local. Esa es una combinada. La segunda tiene que ser el Liverpool con la sorpresa. A pesar de que no viene bien, yo le voy a dar mi confianza. Le voy a hacer una combinada de gana Liverpool y anota 1.5 goles en el partido con la combinada del Atlético de Madrid. Gana o empata visita. Yo creo que la visita va a poder hacer la sorpresa en Alemania. Y Porto Brujas, le meto mis fichas al Porto y le meto mis fichas al Marsella, gana o empata el local. El Bayern Múnich contra Barcelona, no me arriesgo, la verdad que no me arriesgo. Te podría decir que le metas a Barcelona, que anota un gol, por lo menos en todo el partido, un gol o más. Pero ya depende de ti, un partido bastante complicado, bastante cerrado el de mañana, compañeros. Muy bien, chicos. Bien, entonces ya hay rival, tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana. Ya hay final. Sao Paulo enfrenta al poderoso Independiente del Valle, partidazo. Esto va el sábado 1 de octubre en Argentina. Se va hasta la final de la Copa Sudamericana, se va hasta Argentina en Alberto Kempes. Ahí va, Alberto Kempes. Y la final de Libertadores paranaense, que sorpresivo, eliminó al Palmeiras. Casi se repite la final del año pasado. Iba a ser una revancha, ¿eh? Ajá. Iba a ser bonito partido porque el Palmeiras lo ganó sin merecerlo. O sea, porque llegó una jugada. Iba a ser tricampeón de la Libertadores, ¿no? Podría ser. Ese técnico del Palmeiras, el portugués, tan criticado su fichaje cuando llegó al equipo de Palmeiras. Sin embargo,
dio resultados, ¿eh? Y un datito, ¿no? Antes de que estamos en la Libertadores, Flamengo Paranaense, nadie tenía Paranaense, creo, ¿no? Nadie lo tenía Paranaense. El Atlético Paranaense, que del buen equipo de Paraná en Brasil, que para llegar está más complicado. Con Fernandinho, ¿no? Del City, que vino el Paranaense. Un dato, lo que tiene Paranaense en su banca, su entrenador, creo que es muy digno, ¿no? Tienes a un campeón del mundo, me estoy refiriendo a Luis Felipe Scolari. Felipao, ¿no? El campeón de con Brasil. Exacto. En Corea y Japón, en el Mundial Corea y Japón 2002, donde lo ganó la verde amarela 2-0 con dos goles del gordo, ¿no? Del gordo. El fenómeno, Ronaldo. El fenómeno Ronaldo. ¿Es más bueno de los Ronaldos o no? Por favor, ahí yo no me meto. Puede haber sorpresas en este partido. Mi gente, vamos cerrando el programa. Muchísimas gracias a todos los que se han estado conectando. Último, para cerrar la última cosa, peruanos en otras disciplinas en powerlifting, hermano. Jessica Selen con su padre Pepe Selen, el levantador de pesas, sacaron medalla de oro para el Perú. Un aplauso para ellos en powerlifting, la verdad, igual que Javier García, que fueron competidores que sacaron tanto medalla de oro y medalla de plata para el Perú en powerlifting. Y correcto. Algo corto nomás. El español Carlos Alcaraz, ¿no? Ganó la US Open. No, ganó. Y es el nuevo número uno del tenis mundial, ¿no? A sus cortos 19 años, tener ese lujo, ¿no? De estar entre... Es el mejor tenista del mundo. Es el número uno más joven de la historia del tenis. Exactamente. ¿Okay? En un momento lo tuvo Nadal. Y ojo que él dijo, ¿no? En una de sus declaraciones, que su ídolo era Rafael Nadal, ¿no? Superar a tu ídolo. Ni Nadal ni Federer pudo, una cosa así como lo que... Ni Djokovic. Pero bueno, también hablando de tenis, este mes, aquí en septiembre, ya nuestro equipo peruano participa en la Copa Davis versus a Chile, ¿ok? Tenía las fechas por aquí, pero va encabezado el equipo por Varías, una buena actuación, está en el ranking 100, ¿sí? Pablo Varías, está Nicolás Álvarez, Arclon Huertas del Pino, Gonzalo Bueno y Sergio Galdós. Hace tiempo que no teníamos uno en el ranking 100, ¿no? Creo que desde... Orna, desde Lucho Horna. El staff de preparación va a estar Lucho Horna en ese team peruano versus Chile. Ya, acá lo tengo. 17 y 18 de septiembre en el Club Lau Tenis de la Exposición. Así que vayan a apoyar al equipo de tenis. Ahí estaremos, hermano. Ahí estaremos. Listo. Me parece que tenemos al Malú aquí. Para terminar el programa, Malú. Creo que hay un pase para Malú. Nos vamos, chicos. Ahí está, muy bien, chicos. Bueno, quería mandarles saludos. Ustedes saben que estamos en vivo en Facebook. Bueno, saludos a toda esta gente linda de Ica, Cañete, Moquegua, que siempre nos ve. Y también, a ver, la gente que me ha puesto súper regia, divina, con el make-up, con el cabello. A ver, por favor, eso se olvidó, chicos. Ahí está, Ale Panzú, make-up potenciado a la belleza de nosotras. Síguele en Facebook como Le Panzú Perú y en Instagram también como Le Panzú Perú. Y también el día de hoy me acompañó aquí DJ Alonso Soriano. Cámbiame la música, DJ. Ahí eso, ahí. Claro que sí, mi canción, una lady como tú, ahí está. Síganle en las redes sociales como Instagram y Facebook como Alonso Soriano. ¿Verdad? Ahí está, DJ Alonso. ¡Súbele, súbele, súbele! A ver, DJ, un pasito, una vueltita. ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Bueno, ahí está, chicos. Hemos llegado a la parte final del programa. Pónganse de pie, chicos. También queremos verlos. Yo me acomodo por acá. Ahí está. Nos vamos. Es un programa súper recargado de deportes, noticias, novedades y también con las picaditas de La Tocó. Chicos, ¿cómo los encontramos en las redes sociales? Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como piero.rodríguez98. Me encuentran en Instagram, sí, la verdad. Esa es la única red que uso, por así decirlo. La verdad que más uso. Bueno, ahí me encuentran como Yo Soparías en el Instagram. Ahí me pueden seguir con toda la información deportiva. Y ahí puedo conversar también con todos los chicos que nos siguen a través de la página. De fútbol, ¿eh? De fútbol, por favor. Fútbol, no sea como Manuel, que anda regalando el número por acá. ¡Toca el tercer número! ¡Toca el tercer número, como lo dije! Pero bueno, comienzo mis redes sociales. Me voy a encontrar como Manuel Silva Córdoba en Facebook y en Instagram del mismo modo. Y mi tercer número de WhatsApp es el 0. Llevamos tres números. Espérate, un 9, 8, 0, ¿no? Primero es el 9. Luego, ¿qué sigue? Tiene que revisar el programa. ¡Ah! ¡Se hace de robar! ¡Se hace de robar! ¡Ah,
bueno, con se el pone chico, 20. En tranca. Se pone 20. Bueno, en el tercer número 0. Ahí está, chicos. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Crea Digital, tanto en Facebook, Instagram. Y también sigan a los chicos y a mí, por favor, Malú Córdoba B en Instagram y en Facebook, Malú Córdoba. Bueno, no, con muchísima actitud bailando, porque recuerden que estamos lunes y tus lunes deben empezar así, recargados con mucha energía. No se olviden sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde. La tocó por Crea Digital. Nos vemos, gente. Chao, chao. Mañana con Champions, ¿eh? Mañana con Champions. Nos vamos.